comunicado del día 25 de mayo del año 2020 por Mario Aburto Martínez desde el estado de Tabasco, México, para la honorable Cámara de Diputados y de Senadores. Carta abierta. El que suscribe su humilde servidor Mario Aburto Martínez, en mi calidad de ciudadano mexicano por nacimiento y quien les envía el más cordial de los saludos, deseándoles los mejores bendiciones para todos y cada uno de ustedes, haciéndolos extensivos para todos los medios de comunicación, los defensores de derechos humanos y a toda nuestra república. Me dirijo a ustedes con humildad y respeto, valorando su investidura que les ha sido asignada constitucionalmente con ese alto honor en esa soberanía de la representación nacional, en dichas comisiones legislativas, para recoger, analizar, promover, dirimir, determinar y votar sobre las inquietudes y problemáticas del acontecer nacional e inclusive internacional. Acudo a ustedes por este medio para solicitarles encarecidamente la creación de una comisión de la verdad de la Cámara de Diputados y Senadores, para que se le dé continuidad a lo realizado por la 57 legislatura de la Cámara de Diputados en el informe de trabajo de la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones en torno a los atentados en contra de los ciudadanos Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Mació. En virtud y toda vez que en lo particular y en el aspecto judicial, el caso Colosio es un proceso viciado desde sus inicios y lleno de anormalidades, donde los jueces y magistrados de consigna y las autoridades responsables de investigar de ese entonces gastaron o desaparecieron misteriosamente, supuestamente, 7 millones de dólares para no investigar, sino para desinvestigar. Y aún se respira en el ámbito nacional lo vaticinado, si se puede llamar así, por la entonces diputada María de la Luz Núñez Ramos en su intervención en el simposio acerca del análisis y estudio del caso Luis Donaldo Colosio del 7 y 9 de diciembre de 1998, en el que dicha diputada manifestó a los participantes lo siguiente: no tenemos derecho al olvido. La sociedad mexicana está agraviada por la impunidad y la simulación. Los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones en torno a los atentados en contra de Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Mació no podemos fallar. No podemos formar parte de una puesta en escena de un guion de teatro. Nosotros tratamos de cumplir con nuestras responsabilidades, semi-paralizados por las precarias facultades y las casi nulos recursos humanos y materiales de los cuales disponemos. A partir del 23 de marzo de 1994, nuestro país dejó de sonreír. Desde entonces tenemos la respiración contenida, el fantasma del crimen político, la eliminación de figuras políticas, trascendió a la oposición y se extendió nuevamente a muy significativos protagonistas del mismo sistema. El asesinato de políticos es sumamente grave, es un giro de tuerca a la barbarie. La incapacidad para realizar investigaciones y juicios claros, transparentes, convincentes, es igual o peor. El descrédito de las instituciones de justicia se ha venido edificando sistemáticamente sobre los casos desasiados, la ineptitud indagatoria, la incapacidad informativa, la mentira, la invención de pruebas acusatorias o expiatorias, la fabricación de culpables, la creación de comisiones y fiscalías de ornato. El tiempo transcurrido desde el 23 de marzo de 1994 nos aleja de la verdad. Parece que fue apenas ayer cuando por estos días Colosio era develado como candidato, 28 de noviembre de 1993, y protestaba como tal el 8 de diciembre de 1993. Se cumplen 5 años de la 8ª Convención Nacional del PRI y pareciera que en este partido nadie desea acordarse de quién sería postulado su candidato. No es muy visible, es casi inexistente la voluntad política de encontrar la verdad histórica, política y jurídica. Durante este tiempo las indagaciones y los procesos han transcurrido entre mentiras completas, verdades a medias, desatinos, arbitrariedades, evasiones, acusaciones sin pruebas. Hoy estamos peor que al principio. Colosio sigue ahí postrado, muerto, su legado político vigente e insepulto, su figura de mártir de la democracia flotando en el ambiente político y social. El gobierno de la República le ha fallado al país. La Fiscalía Especial dejó de ser creíble hace ya mucho tiempo y los honorables esfuerzos para redimirla han fracasado. Las comisiones legislativas
alternativas han sobrevivido a las pretensiones de reducirlas a meras cajas de resonancia, pero languidecen sin facultades ni recursos para siquiera cumplir a cabalidad con las funciones de seguimiento. El funcionamiento de las comisiones especiales del 68, CONASOPO, y la nuestra y otras más, ponen de manifiesto la urgencia de dotarlas de facultades reales de convocatoria, de citatorio, de comparecencia y con los recursos humanos y materiales que les permitan cumplir con sus obligaciones de investigación o seguimiento y satisfacer las expectativas ciudadanas. Sin estas innovaciones somos solamente parte del sainete de la ficción política de un legislativo subordinado todavía al Ejecutivo. De algo debemos estar convencidos. Nosotros evitaremos cualquier pretensión de dar carpetazo al caso Colosio. Desde la sociedad al margen o complementariamente a las instituciones, se ha producido una muy importante cantidad de estudios, de testimonios e indagaciones, de libros y artículos publicados inéditos que forman parte del voluminoso expediente del caso Colosio, del libro colectivo de un México que se resiste al engaño y que no desfallece en la búsqueda de la verdad, del castigo y, en su caso, del perdón. La Comisión de Diputados de la 57 legislatura intenta avanzar desde una perspectiva nueva. Nos preparamos individualmente para llegar a marzo de 1999 con elementos suficientes para rendir un informe sustantivo. Algunos de nosotros estamos muy inconformes por nuestro propio trabajo. Las instituciones de Procuración de Justicia y el Ejecutivo Federal están en entredicho en el caso Colosio. Por las circunstancias del mismo aparecen como juez, ministerio y parte. Si este gobierno no aclara el evento, la sospecha lo apresará por siempre jamás. Creo que durante este simposio debemos ponderar la idea de proponer y promover, de demandar la constitución de una fiscalía libre, independiente, competente, ciudadana, multidisciplinaria, integrada por expertos penalistas, investigadores, criminalistas. Es el tiempo, el lugar y las circunstancias para una fiscalía creíble, dotada de recursos presupuestales y de plenas facultades, supervisada por comisiones legislativas de seguimiento con facultades, fruto de reformas de la propia ley orgánica y al estatuto legislativo. El caso Colosio es un caso eminentemente político. La verdad política e histórica requiere de elementos y se integra con sus componentes jurídica, criminalística, con los estudios de campo, testimonial, ciudadanía, testimonial ciudadana, psicología criminal y balística. Aún estamos a tiempo de que el caso Colosio no engrose el penoso expediente de la enciclopedia de la impunidad, de la mentira y las vergüenzas nacionales. Sean ustedes libres, les pedimos su verdad, sus versiones sin cortapisas. Nosotros sí deseamos ser caja de resonancia del país, de la verdad histórica y de los intentos serios en su búsqueda. Hago votos por el buen desempeño de este simposio de análisis y estudio del caso Luis Donaldo Colosio Murrieta. Honrada y esperanzada, lo declaro formalmente inaugurado hoy, lunes 7 de diciembre de 1998. Ciertamente lo dicho por la diputada María de la Luz Núñez Ramos en aquel entonces aún seguirá en nuestra memoria y sin lugar a dudas y con mayor razón lo dicho en la vida por don Luis Colosio Fernández en una gira de campaña en apoyo al candidato priista para gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, en el que el papá del licenciado Luis Donaldo Colosio dijo consecutivamente y en conclusión y finalmente que el que está en la cárcel, es decir, Mario Aburto, no mató a mi hijo Luis Donaldo. Yo sé quiénes fueron los verdaderos asesinos de mi hijo, pero no lo digo por lealtad y por miedo. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Campaña en apoyo al candidato priista para gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, en el que el papá del licenciado Luis Donaldo Colosio dijo consecutivamente en conclusión y finalmente que el que está en la cárcel, es decir, Mario Aburto, no mató a mi hijo Luis Donaldo. Yo sé quiénes fueron los verdaderos asesinos de mi hijo, pero no lo digo por lealtad y por miedo. Evidentemente que don Luis Colosio Fernández en realidad no dejó ver la verdad, pero el mismo sistema político lo tuvo que callar, haciéndolo diputado federal vitalicio, entre otras prebendas más que se le otorgaron para seguir silenciándolo. Pero al que no pudieron callar fue al fiscal especial Mario Ruiz Massieu, que al darse cuenta de las verdades del caso Colosio y el de su hermano José Francisco Ruiz Massieu, tuvo que salir huyendo a los Estados Unidos de Norteamérica, donde falleció. Pero en vida alcanzó a decir la verdad en aquel país.
país al revelar que Mario Aburto Martínez no fue el verdadero asesino de Colosio y que los demonios andaban sueltos. Y de todo esto ya se había dado cuenta en vida el sonorense Sergio Benítez López, el director de la policía de Tijuana, Baja California, México, que fuera y que llevaría las primeras investigaciones serias en tiempo, modo y forma y lugar, pero posteriormente fue vilmente asesinado. Pero el primero en darse cuenta de mi inocencia fue un periodista del Union Tribune de San Diego, California, Estados Unidos, porque tenía documentado todo el evento del mitin de aquel 23 de marzo de 1994, de principio a fin. Y en lugar de que se le otorgara, diera o concediera por lo menos un premio Pulitzer, ha sufrido descrédito y amenazas, un caso muy parecido de la periodista mexicana Laura Sánchez Ley y su esposo, quienes ya no saben ni qué hacer. En las altas esferas del poder se manejan muchos intereses, por eso desde el principio el presidente Carlos Salinas de Gortari hizo todo lo posible para que no se supiera la verdad del caso del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, del caso Colosio y el caso de José Francisco Ruiz Massieu. Por lo tanto, de ahí que es necesario, pues, que no se sigan permitiendo los antiguos gobiernos de corrupción, impunidad y narcopolítica y a sus integrantes, simpatizantes y a todos aquellos que se siguen sintiendo comprometidos con ellos, aunque se sigan imponiendo con sus maquiavélicas injusticias, corruptelas, intereses oscuros, torturas, falsedades y mentiras. Ya que es muy grave que aún sigamos existiendo presos políticos y de conciencia y perseguidos políticos, y nos sigan agarrando de chivos expiatorios, como fue tristemente mi caso, porque la sed de venganza ciega a los hombres para no ver la verdad. Políticos, ministerios públicos, fiscales, jueces y magistrados y ministros de cocina que necesitan democratizarse, como el caso de Genaro García Luna, entre muchos otros. Y las personas que sigan solapando, consintiendo, encubriendo y defendiendo las injusticias cometidas por todos esos malos gobiernos de corrupción, impunidad y narcopolítica, indudablemente que se convertirán o seguirán siendo sus cómplices. Es hora pues de decidir el tipo de país que queremos en nuestro presente y para las futuras generaciones, mirando hacia un nuevo horizonte donde reine, imperio y gobierne las verdaderas leyes de Dios y las de nuestra Constitución. No permitamos que el pueblo pierda la fe y la esperanza en Dios y en las instituciones, porque un pueblo sin fe y sin esperanza es un pueblo perdido. Como lo dijera el insigne don Mariano Otero, de este progreso de la democracia,